¿Cómo están, mi gente de Ecuador? Nos encontramos aquí con uno de los mejores programas de Ecuador, lo más pegado, mejor dicho, el mejor programa del Ecuador. Yo sé que este es el programa que quieres ver, lo más pegado. Música, premios y humor a otro nivel, lo más pegado. Sintoniza, oye, sintoniza, lo más pegado. Muy buenas tardes, Ecuador. Estamos comenzando un programa más de lo que a usted tanto le gusta, de competencia a lo más pegado. De verdad agradecerle por la sintonía de todos estos días en esta segunda temporada. Lo más pegado. Bueno, señores, estamos nuevamente acá en Marisquería El Lechón. El programa anterior estuvieron los chicos comiendo encebollado con ají, encebollado con limón. Hoy seguimos por la cuenta del marisco, pero venimos con un plato chévere, otro plato espectacular. Este se ve delicioso, es una rica cazuela. Las chicas hoy es más light, más suave, hoy no se les va a poner nada, ¿ok? Hoy solo va a ser de rapidez, ¿ok? Tienen 3 minutos. Para que se coman la cazuela, ¿ok? Así que, chicas, ¿qué tal? ¿Vienen con hambre? Está hirviendo, pero vamos a darle con todo. Se ve supermente delicioso, pero vamos a ver. Ok. Ay, se nos acaba de caer el cartel, pero no importa. Son cosas que pasan aquí en vivo, señores. Ahí lo ponemos nuevamente. Recuerden que tenemos acá en Marisquería El Lechón. Tenemos para servicio de domicilio también. Para si estás en tu casa con pereza, no quieres salir. Llámanos al 0989-919434, ¿ok? Y rapidito tienes tu pedido en tu casa. Así que, chicas, a la cuenta de 4, 3, 2, 1, lo más pegado. ¡Eso! Está bien caliente la china. Ahí creo que se le quemó un poquito la lengua. Eso, sí, coman suave para que no se les queme la lengua. Tienen 3 minutos para eso, chicas. Así que... ahí estamos viendo a las chicas que están soplando durísimo la cazuela. Ahí se volvió a quemar la china. Se volvió a quemar. Es que hoy no se les va a echar nada. Lo que es caliente. Entonces, ahí ven a los chicos que le están dando apoyo a sus participantes. Si ellos ven, sí, ahí botó un poquito la Erika. Eso también un medio punto de ventaja. Ahí está, la china está temblando de lo caliente que está el plato, pero está delicioso, se ve delicioso. Ahí tienen el limoncito también, tienen el limoncito para si quieren echarle limón, ¿ok? Ahí ven al capitán del equipo verde como le... Ahí vemos a la china que está explotando el limón, le está machacando el limón arriba. Eso es para que se le enfríe un poquito más. Igual, si ustedes ven que quieren cambio, pueden cambiar con otro participante. ¿Ok? Ahí le pusieron el vasito de agua. Los capitanes ayudando a sus participantes. De verdad que está bien caliente. Me imagino que la china tenga la lengua bien, bien quemada porque se ha metido. No se le puede echar agua. No se le puede alterar el... Ahí están. Pero hay técnicas para soplar la comida, señores. Ahí ven a las chicas que están soplando la... Exactamente, ahí la producción está dando unos tics. Ok, vemos a Erika que está soplando bastantísimo. Está soplando más que un ventilador. Pero eso es bueno porque se le enfría rapidito la cazuela. La cazuela se ve espectacular, señores, lo que está demasiado caliente. Ok, hoy no se le va a echar nada de ajo, de ají, ni de limón. Ok, hoy es al natural, pero tienen ese plus de que está caliente. Ok, ahí vemos cómo
la china está que coge una cucharada bastante grande, pero no se la mete en la boca. Ok, ahí están revolviendo, Erika está soplando. Eso es. Ahí están sus participantes, los compañeros dándole. La china le está tirando toda la tapa de limón, como parece que esto le va a enfriar. Ok. Chicas, les queda 30 segundos. Les queda 30 segundos para terminar la competencia. Así que ya están en la etapa final. Están en la etapa final de la competencia. Así que vemos a las chicas que están. Ahí llevamos, ya estaba. Señores, faltan 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Lo más pegado. Bueno, señores, ya la producción ha mirado cuál de los dos, de las dos chicas comió más la cazuela. Y déjeme decirle que comió más cazuela la china del equipo Fucsia. Así que los Fucsias ganaron la competencia. Loan, ¿qué tal la competencia? No, muy buena la competencia. Gracias a la compañera Leslie por darnos parte. Eso iba a hablar. O sea, yo te pregunté qué tal la competencia para empezar ya, para caer de nuevo en la... Para no ir directo. ¿Qué, güey? Loan, queremos saber por qué viniste con Leslie y no con Jesse. No, es que Jesse tenía unas actividades, unos compromisos que cumplir. Entonces, cuando producción nos dispuso para venir para acá, ella ya estaba... Ahí un poquito para acá, güey. Te estoy cortando la cabeza. Caballero, ¿ustedes le creen eso del compromiso de Jesse? ¿O él no quería que viniera Jesse? No, no, ¿por qué no va a creer que venga Jesse? Mijo, estás comiendo ahí el... A ver. Este sí está muerto de hambre. Pero si el tuyo estaba más rico con picantico. No, este está más rico. El otro, no aproveché nada. Es que este, el otro era más afrodisíaco. No, este aquí está mejor. Está bueno. Ok, pero tú sí crees eso de que dice Logan de... Mentira, yo lo vi que quedaron juntos los dos. No le trajo a Jesse porque si usted siempre sabe algo con Jesse, mijo. Sí. Exactamente. Siempre. De hecho, el más ocupado eres tú. Jesse puede pedir permiso. Sí, lo que pasa es que, o sea, que más claro, no, en braga. No, es que usted se pone con la cosa. Escuche, lo que pasa es que ya le digo, o sea, cuando le dije a Jesse para que venga, ya me dijo que ya estaba caminando. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué cuando la producción te dijo en antes? Dijo que Leslie estaba allá con Jefferson, como tirando la punta. Tú de una dijiste, ¡No! Más claro y un poco dices, ¡no! No, yo dije que no porque yo sé quién anda atrás de Leslie nada más. Pero yo por eso le dije que, obviamente, no. Córtame. ¿Quién es que está atrás de Leslie? ¿Cómo? No, ya cortó. ¿Quién es que está atrás? Ya sabes, Jorge. ¿Quién es Jorge? Uno de mis alumnos. Del verde. ¿Y es de aquí del verde? Del verde. Pero ¿y esta man si le hace a Jorge? No sé, ella dice que no. Leslie, ven acá. Ven acá, Leslie. Leslie tiene unos cuantos pretendientes. Tienes a Cristian, tienes a Jorge, tienes a Jefferson. Bueno, el histórico es Logan, que ese yo sí creo que... El histórico es Logan. Conmigo son las polémicas y las cosas, pero conmigo nada que ver. Sí, pero cuando yo le pregunté a ella la semana pasada, le dije, oye, ¿a ti te gusta Logan? De una hizo como que, wow, ¿qué dijo? Sí, no sé qué más, se quedó así como indecisa. Eso fue lo que le cambió a Jesse el genio por completo, porque al momento se transformó la chiquita. Sí, de pronto ya no quiso... Mi pregunta ya concreta, ¿te gusta Leslie? O sea, Leslie es una buena compañera para mí. O sea, como hombre diría que sí me gusta Leslie porque es una excelente mujer. Tiene un bonito cuerpo, una bonita manera de ser. Okay. Pero obviamente, pues yo respeto y tengo mi novia y estoy enfocado en mi relación. La misma pregunta que le hice a Leslie. Pienso que es una pregunta bien buena y bien seria, ¿no? Si en estos momentos Logan, escuchen bien porque sí me gusta formular bien la pregunta para que no haya problema. Si en estos momentos Logan, integrante del equipo Fucsia, fuese soltero. Sí, sin ningún pensarlo dos veces, yo diría que obviamente pues, le diría, ¿sabes qué? O sea, le invitaría a salir y yo qué sé, conocerlo un poco más, ¿no? La traería aquí a marisquería y lechón para que se coman un cebolla. Bueno, un cebolla, pero ya sin mucho limón ni tanto ají, ¿sabes? Algo rico, o de pronto algo más afrodisíaco. Oh.
Radios Capi City. Vaya, vaya, un cachito, un cachito. Oye, llega un tipo al restaurante y le dice al dependiente, óigame, camarero, tiene pato salvaje. Dice, no, pero si quieres te encabrona una gallina. Yo tengo uno. Chicos, ustedes saben en qué se parece un abogado en una trabajadora sexual. ¿No saben qué, en qué se ¿un parece? Un abogado en una trabajadora sexual. Sí, sexual. No. ¿No saben? No. En que cobra por adelantado y después hay que robarle que se mueva. ¿Ustedes saben qué le dijo un pato viudo a un pato cojo? ¿Qué le dijo? ¡Nos quedamos sin pata! ¡Ella tiene uno! Chicos, ¿ustedes saben que en el colegio me dicen Lady Gaga? ¿Cómo así? ¿Por qué? ¡Alejandro! A ver, espérense. A ver, mi amada Guanchita, ahora que ya hemos hecho las poses y las pases, oiga, ¿usted puede decirme dónde dio su primer beso? ¿Eh? Ay, mi Guanchita, mi primer beso fue en la playa. Ay, qué romántico. ¿Y el suyo? El mío fue en el colegio. Guanchito, ¿tú no estudiaste en colegio de varones? Uy, sí. Chicos, ¿ustedes saben cómo se llama el compuesto químico que evita el embarazo? No. ¿No? ¿No? Ni trato de meterlo. Lo más pegado. Hola. Queremos mandar un saludo para todas las personas que día a día ven Lo más pegado. Saludos. Oye, saludos para ti. Yo. A ver, un saludo para mi amiga Sharon, otro saludo para mi amiga Jocelyn, para mi papá, para mi hija, para mi hermana, para toda mi familia. ¡Ay, un saludo especial, oiga, para el bazar Pide y No Pregunte, donde Marujita, mi mamá, en el barrio Cuba. Un saludo muy especial para toda mi gente de Santa Rosa, que quieren ver a los capicitos allá, primero. A ver, entonces, ¿sale? China. Quiero enviar un saludo muy especial para toda mi linda gente de Milagro, en especial para mi familia, mi mamá y mis dos hijos que me dan todos los días besos y abrazos. Los extraño muchísimo. Los queremos a todos. ¡Un abrazo! ¡Abacho! ¡Abacho! ¡Ecuador, Ecuador mío! ¡Compare Tres Patines! ¡Cosa más grande de la vida! Déjame un abrazo, compadre. Oiga, y cuénteme, ¿dónde es que se ha metido todos estos años, oiga? No me diga nada, chico, que estaba, oye, yo de Sanfari por ahí, por el Brasil. Y me perdí en la selva, chico. ¡Ay, oiga, ese es peligrosísimo! La Amazonía ahí, claro, chico. ¡Claro! Oiga, ¿y los caníbales? Ni me recuerde eso, ni me hable de los caníbales, que eso fue lo peor de todo, chico. ¿Cómo así? ¿Por qué? Cuando se me acabaron, yo pensé que me iba a morir del hambre, chico. ¿Qué pasó, hija? Es que estoy embarazada. ¿Embarazada? Sí. ¿Pero dónde tenías la cabeza? Entre el asiento y el timón, mamá.